le llega a beneficiar con el voto, ¿no va a cambiar ese pensamiento de ser una persona transparente, de no a la corrupción y todo lo que ha manifestado al momento de convertirse en diputado? ¿O cree que al final las reglas cambian a beneficio de cada uno? Mire, Andrea, la política no cambia a la persona. Solo demuestra lo que verdaderamente es cuando llega a una posición de poder. Pero la política como ciencia, la política como el arte del debate, como la oportunidad de sacar adelante un país, debe de entenderse de esa forma. No como la oportunidad de beneficiarse de forma personal, no como la oportunidad de agrandarse el bolsillo, porque así lo siguen comprendiendo un montón. Yo he tenido la oportunidad, Andrea, por los diversos procesos en que he estado involucrado, desde la lucha estudiantil y en la lucha gremial, he tenido la oportunidad de solucionar mi vida. Cuando me han ofrecido cheques en blanco, cuando me han ofrecido becas al exterior para mantenerme callado, cuando me han ofrecido, justamente en la lucha estudiantil, puestos en el gobierno. Y no lo hice, ¿sabe por qué? Porque tenemos que regresarle a esa gente la confianza en sus dirigentes, en sus líderes, o en quienes ve que puede tener un nivel de confianza. ¿Quién le ha ofrecido?